Ahí tienen el cortejo de hermanas camareras que antecede al palio de María Santísima de la Luz, como poco a poco avanza por esa calle Ganivés. La hermandad ya un poquito de retraso, ya que tenía prevista la salida del paso de palio de la calle Ángel Ganivet hace 5 minutos. Imaginamos que la Virgen de la Luz va a ir recuperando esos minutos, Javi. Es que se ha embriagado de faidín esta carrera oficial. Arriba, el paso de palio, la Virgen de la Luz. Vemos como su capataz arregla esos claveles blancos que van en la delantera del palio. Sigue arriado el paso de palio. Imaginamos que ahora con celeridad recuperarán esos minutos de retraso que lleva la hermandad. Ahí tienen la llamada. ¡Voy! Escúchame, artista. Está levantada por la gente que está mala en su casa y no puede venir a vernos, hijo. Vamos a acercarle un poquito de luz. Al cielo con ella, ¿eh? ¡Todos por igual! ¡Ahí está! ¡Bravo!
por delante del palio, del palco, donde están las instituciones que representan el Ayuntamiento de Granada, avanza la Virgen de la Luz. Pues ahí disfrutábamos de esa Madre Iniesta, de esa Virgen de la Luz, que ya pasea por Puerta Real. Javi Sierra. De la Luz, que está buscando ya, como bien decís, la calle Alhóndiga. Ha pasado con Caridad del Guadalquivir a los sones también de la poesía de sus costaleros que iban aclamando a la Virgen de la Luz. Puntualidad que, como comentaba ya antes, pues ha ido corrigiendo, comiendo calle poquito a poco, para llegar así a cumplir los horarios, y una cruz de guía de la Hermandad de los Dolores que viene justo detrás, trayendo también otros aires de barrio, del barrio del Bajo Albaicín, buscando también esa calle, esa Puerta Real, para buscar a continuación la calle Recogida y Alhóndiga, desplegado a toda vela, nunca mejor dicho, esta vela del barrio del Albaicín Bajo, de la iglesia de San Pedro y San Pablo, desplegado en todo su esplendor, buscando también esta calle Ganivet. Sin duda, un día de contrastes bellísimos los que estamos viviendo, y un día que está acompañando con muchísima lucidez. Ahí vemos ese enser al que se refería nuestro compañero. Sin duda, en los vías de aire que siempre hemos visto por esa carrera del Darro, parece uno de los enseres difíciles, una vela, casi una vela de un barco que va anunciando el paso de esta Hermandad de los Dolores. Parece muy complicado que estemos disfrutando de un Lunes Santo tal y como lo estamos haciendo en esta ocasión. Y parece tan complicado que quizás la vela no haya lucido de una manera tan esplendorosa en muchísimos años atrás, porque está abierta en todo su esplendor. Y detrás de la vela, lo que hay detrás de este velero que viene del barrio del Bajo Albaicín, son una cantidad de niños enorme que con cirio en la mano van en este primer tramo de hermanos de la Hermandad de los Dolores. Muchísimos hermanos los que vemos también que acompañan este cortejo blanco. Pues son muchos hermanos, pueden ustedes comprobar que la Virgen de los Dolores todavía no asoma por la esquina de la calle San Matías, y sí se está cerciorando, Javi, ese retrasillo que está acumulando el día. Ha dejado más de 10 minutos de retraso la salida de la Hermandad del Trabajo. Ahí tienen ustedes ya ese plano de la Virgen de los Dolores, que ven que todavía les quedan unos metros para salir a la Plaza de Mariana Pineda, cuando su paso de palio debería de abandonar la calle Ganivet, Ángel Ganivet, a la altura de Correo, dentro de tan solo 15 minutos. En el día de ayer también pudimos ver cómo ese retraso que dejaron, sobre todo las dos primeras hermandades que pasaron por la tribuna oficial, poco a poco, y luego, una vez que ya se adentran en la calle Alhóndiga, pueden recuperar esos minutos de retraso que acumulan, sobre todo en la entrada de Ángel Ganivet.
pues mientras tanto detenido el paso de palio, el manto con los burdeos de la Virgen de la Luz, con esos candelabros de guardabrisa, detenido en la Puerta Real, y la cruz guía detenida también a la altura del palco de autoridades, de, en este caso de la Hermandad de los Dolores. Los dos cortejos primeros que inician este Lunes Santo, desplegado en su totalidad en la carrera oficial, que también está más desplegada que otro año. Lo que veo es que son muchísimas personas, gracias al buen tiempo, las que están acudiendo de una manera más tranquila, y son muchísimos los niños que están acompañando en estos cortejos a primera hora de la tarde. Lo hemos visto en esa chiquillería que llevaba la Hermandad de la Luz en su cruz de guía. Aquí también lo tenemos, los pequeños monaguillos que acompañan la cruz de guía de la Hermandad de los Dolores. Se está haciendo costumbre y se está fomentando dentro de la hermandad de estos pequeños tramos, porque bueno, se colocan tras la cruz de guía o en el primer tramo generalmente, con personas que están indicadas para ello, que están asignadas dentro del cortejo para el cuidado de los más pequeños. Y esto, pues bueno, está metiendo el gusanillo desde bien chicos a los niños de la hermandad y dándole también su protagonismo, ¿no? Porque antes, bueno, era típico ver a los monaguillos correr entre los nazarenos, pero ahora, pues además de eso, tienen esa pequeña guardería que se han montado las hermandades y que sirve, pues, bueno, para matar el gusanillo de los más pequeños, que luego son los que mejor aguantan las estaciones de penitencia, porque si vamos a los regresos de las hermandades, los primeros que están ahí son los más pequeños. Y ahí vemos la pétala a la Virgen de los Dolores, entrando ya en esa plaza Mariano Pineda.
corazones de esa estrella sublime, marcha que compusiera Manuel López Farfán. Ha entrado la Virgen de los Dolores en la calle Ganivet, ya a puntito de entrar en la carrera oficial y comenzar así estos últimos metros antes de llegar hasta la Santa Iglesia Catedral, donde realizará estación de penitencia en el interior de la misma. Vemos, Javi, como poquito a poco se van llenando los palcos, porque bueno, hoy tenemos que recordar que hoy es día donde trabaja la gente, hoy es día laborable, y va llegando poquito a poco conforme llega esta hora de las 8 de la tarde, no es tan tempranera como pasó en la jornada de ayer. Seguimos viendo cómo poquito a poco va avanzando ese cortejo blanco de la Virgen de los Dolores, que nos está anunciando esta tarde de Lunes Santo, esta espléndida tarde de Lunes Santo, donde ya procesionan por nuestras calles cuatro hermandades. Nos falta una, la Hermandad del Santo Crucifijo de San Agustín, la Hermandad de San Agustín, que va a cambiar mucho este color que estamos viendo ahora mismo. Pasaremos del blanco al negro absoluto, al silencio riguroso de una hermandad de negro. Y mientras que vemos ese palio de la Virgen de los Dolores acercarse poquito a poco, de mano de Pilar del Toro, vamos a cambiar de ubicación. Nos vamos hasta Marqués de Gerona, allí se encuentra nuestro compañero José Ortega, porque llega ya la cruz de guía de la Hermandad de la Luz. Efectivamente, compañeros, la agrupación musical de nuestro Padre Jesús Cautivo, que ayer hizo estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, abre el paso de esta hermandad de Zaidinera que ya ha llegado a la Catedral. Va con un poquito de retraso, compañeros. Sí, ya lo hemos comentado anteriormente, que unos 10 minutos de retraso ha ido dejando la hermandad desde que saliera de Ganivet. Efectivamente, a las 8 y 10 tiene que estar presente esta cruz de guía de orfebrería en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Según mi reloj son las 8 y 20, son 10 minutos los que lleva acumulado esta hermandad de la luz. Y no pueden acusar el retraso a la nueva ubicación de la carrera oficial de la calle Alhóndiga, porque ha sido antes, según lo he escuchado, ha salido tarde ya de la calle Ángel Ganivet. Sí, ha sido antes cuando han ido acumulando ese retraso. Pues no pasa nada, aquí está presto y dispuesto este cortejo, este numeroso cortejo de esta hermandad del Zaidín, dispuesto ya a hacer la estación de penitencia al interior de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Hermandad del barrio del Zaidín, que llega hasta el centro de la ciudad. Ahí vamos viendo los distintos enseres, la cruz de guía, el Senatus. Y de nuevo vamos a ir buscando ubicaciones. Volvemos hasta esta tribuna oficial, calle Ganivet, porque la Virgen de los Dolores ya va avanzando. Ahí la tienen. Bellísimo rostro, la de esta dolorosa,
como ven, la candelería totalmente encendida. Disfrutemos de ella. Muy cerquita del paso de palio de la Virgen de los Dolores está una cuadrilla muy especial, la que tiene esta Virgen, porque bien podemos decir que dentro de esa cuadrilla podemos ver familiares, amigos, una cuadrilla muy personal, es su cuadrilla, la mayor parte de los costaleros que portan esta imagen, seguramente que solo saldrán hoy bajo estas trabajaderas y lo mandan un padre y un hijo. Esta cuadrilla por Antonio Rodríguez, como es habitual, capitaneando el paso de palio de la Reina del Darro, vaya surcando esta calle Ganivet con mucho arte, con mucho brío que lo venía haciendo, el palio rosa de Granada, buscando ya este palco de la Real Federación. Thank you.
Ahí, progresivo, ahí, ahí. ¡Corre! ¡Corre! Bueno. Pues abriendo paso va la Virgen de los Dolores, buscando los últimos tramos de esta calle Ganivet, buscando el fiscal de horarios, el fiscal del palio la ha ido indicando y el capataz pidiendo paso. Vamos, corre. Venga, buena gente. Ahí lo tienen en imagen, Antonio Rodríguez. Corre. Capataz de este paso. Y de nuevo la marcha. Poquito a poco se nos va perdiendo la Virgen de los Dolores tras esta espléndida chicotá de su cuerpo de costalero, y la van a llevar poquito a poco hasta esa nueva
ubicación de la carrera oficial, que es la calle Alhóndiga, para pasar después hasta Marqués de Gerona y entrar así en la Plaza de las Pasiegas. Y seguimos buscando nuevo enclave, de nuevo Plaza de las Pasiegas, es el Cristo del Trabajo. Ya a la Plaza de las Pasegas. Muy elegante el andar de este cuerpo de costalera que porta al Santísimo Cristo del Trabajo. Pues ahora escucharemos la primera de las oraciones, que será en esta Plaza de las Pasegas antes de que la hermandad entre al interior del templo a hacer estación de penitencia. De caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz nos trae esta sagrada imagen, esta escena preciosa de Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario, de la clase de la parroquia del Corpus Christi en el Cedillo. Escuchamos un trocito del Santo Evangelio referido a la marcha de Jesús camino de la cruz. Después de haberse divertido con él, le quitaron la clámide, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, de nombre Simón, al cual requirieron para que llevase la cruz. Un cirineo es el que generosamente, voluntariamente, ayuda a otro en su trabajo, en su enfermedad, en su caridad. Eso hizo Simón con el Señor. Y desde entonces tomamos ese nombre para nombrar a todos aquellos que se esfuerzan en ayudar a los demás. Mirad cada uno de vosotros, ¿quién está a vuestro lado? ¿Para quién tienes que ser tú un cirineo? ¿Para quién tienes tú que ser una cirinea que le ayude en este momento que está pasando en su vida? Por otra parte, permitidme que tenga un piadoso recuerdo para un sacerdote al cual hemos dado sepultura esta tarde, don Antonio Alonso Gómez. Él fue el primer conciliario de esta compañía. Ayudó en su fundación y en su primer desarrollo, y luego después acompañados a otras de su estancia en la parroquia de San Matías. Este recuerdo es para él, y esta petición de oración para la salvación de su alma y una invitación a la que lo planea para que lo tenga siempre en su memoria y en sus recuerdos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En memoria del primer conciliario de esta hermandad del Faidín, de esta hermandad que ha estrenado este Lunes Santo, tanto en el barrio del Faidín como en el centro de la capital, se termina de rezar
en el exterior de la Plaza de las Pasegas, ahora lo hará en la intimidad, la hermandad de la luz en el interior de la Santa Iglesia Catedral. Y va a sonar el llamado. Pues vamos a escucharlo. ¡Ali! Vamos a repartir consuelo por el mundo, cariño. Todas por igual, valiente. ¡A este! Pues al cielo. Y Granada, que reconoce esta la voz costalera con estos aplausos. Seguimos, Pues ya lo ven, ya se encuentra en el interior de la Santa Iglesia Catedral este misterio del Santísimo Cristo del Trabajo, el primero en realizar estación de penitencia en el primer templo granadino. Aproximadamente unas 30 promesas acompañan a este paso de misterio del Santísimo Cristo del Trabajo. Lo venimos diciendo toda la tarde, este Cristo del Trabajo siempre es muy arropado
en ese barrio del Zaidín. Ese barrio del Zaidín que está presente hoy, lunes santo, en la Plaza de las Pasegas. A la banda que acompaña a este paso, la banda de las tres caídas. Y recién hecha la variación, el paso de palio de María Santísima de la Luz se asoma ya por el final de la calle Marqués de Gerona, por lo que no vemos que esta hermandad del trabajo esté avanzando rápida por este final ya de carrera oficial, por este punto de la Santa Iglesia Catedral. Pues vemos el paso del Cristo del Trabajo en el interior de la catedral. Vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos mucho más aquí en Cofrade Directo.